charla. Hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye? No se me oye. ¿Hablo? ¿Se me oye? No se me oye. Tú sí me oyes, pero... Hostia. Se me ha oído. ¿Se me oye ahora, más o menos? Espera, ¿se me oye ahora? ¿Se me oye? ¿De verdad que tengo que estar con esto? Se te va la pinza para el lado, tío. No, pero puedo poner de otra manera, ¿eh? Me lo pongo aquí encima. Yo es que odio esta historia. Vale, pues lo dejamos ahí. Engancho. ¿Se me oye ahora? Más o menos. ¿Se me oye? Bueno, me pongo un poco más cerca. Es que con tal de no tener el micrófono este tipo OT, prefiero... ¿Vale? Lo único que voy a estar... Ahora se me oye mejor, ¿no? Ahora se me oye. Guay. Bueno, vengo a explicar qué es el cloud computing. Os advierto... Bueno, muchas gracias por venir. ¿Qué? ¿Alguien me ha dicho algo? Muchas gracias por venir. Es un placer para mí... Se está acoplando. Estar aquí con vosotros... Bueno, vengo a explicaros un poquitillo lo que es el cloud computing. La conferencia se divide en dos partes, media hora, 25 minutos cada una. Yo los primeros y los segundos 25 minutos los dará mi compañero de Telefónica y os hablará del cloud computing de una manera bastante más terrenal, más de tierra. Yo os lo voy a dar todo como mucho más académico, con unos grafiquitos y intentando explicaros qué es el cloud computing. Muchos de vosotros seguro que ya lo sabéis. De hecho, el cloud computing está muy claro que está de moda, muy de moda, hasta tal punto que aparece en El País, en el Dominical, como artículo prioritario de ciencia. El otro día lo vi en el 20 minutos, en los periodos estos del metro que dan gratuitos, diciendo que el cloud computing es lo más de lo más. Bueno, yo os voy a intentar dar... me interrumpís si queréis al final de los dos, Y me hacéis todas las preguntas que queráis. Repito que voy a dar una leve introducción teórica, más bien. Y voy a intentar pisar un poquitito el suelo con alguna aplicación práctica, pero cloud computing ahora mismo pues tenemos poco que decir, ¿vale? Teóricamente esto debería funcionar. Bueno, esta es la frase con la que empiezo las conferencias. Esto es un poco... Se ve un poco gris, pero entiendo que se ve, ¿no? Bueno, que el que... tenga cloud computing va a ser el mejor de lo mejor. Esto está dedicado a... está orientado a los grandes poderes de la infraestructura técnica en España y en el mundo, como por ejemplo en este caso Telefónica. O sea, esto de aquí, quien domine el cloud computing, no somos nosotros, no vamos a ser nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer con el cloud computing es usarla. Usarla y aprovecharnos, en cierto modo, ¿vale? Esto es lo que voy a hablar. Os voy a dar una breve introducción de qué ha sido la informática desde hace muchos años, una serie de definiciones, el cambio de conceptos de la antigua informática al cloud computing, las características y luego, sobre todo, lo más importante, voy a irlo pasando rápidamente todo esto, el cómo funciona. Tengo tres transparencias y aquí realmente es donde explico y donde espero que se me haga entender qué es el cloud computing, qué es el antes y el después. Cómo está basada la informática de antes y cómo se ve desde el punto de vista del cloud computing. Bueno, pues aquí vemos unos cuantos acontecimientos. Aquí en el 2020 he puesto una interrogación. En otras presentaciones he puesto algo así como hosting. Aquí podríamos hablar de cloud computing. Si os dais cuenta, ya en el 2000 y sobre todo en el 2005, se habla ya de centralización difusa. Ya empezamos a hablar de tecnologías que son... la mar de divertidas, como el elastic computing, todo ese tipo de historias. Ahora es que es curioso lo que hemos avanzado, sobre todo en terminología. Lo que sí que quiero es que ya en el 2000, con los ISPs, ASPs, el hosting, el housing, el .NET, la computación en grid, a ella se empezaba a ver que había una tendencia. Y esta palabra que acabo de decir con respecto al cloud computing es muy importante. El cloud computing es tendencia. Decir que ahora mismo hay alguien experto en cloud computing, en general en el mundo, es algo como que, bueno, Platón era muy buen filósofo, o que alguien puede ser experto en la moda otoño-invierno del verano de la
la primavera del 2015, bueno, pues del 2004 podría ser, pero dentro de mucho tiempo no sabemos qué es lo que va a venir, ¿vale? Lo de datos distribuidos y replicados en el 2000 es algo también que se ha heredado para el cloud computing. Bueno, definiciones del cloud computing. Otra vez, la palabra tendencia, a basar las aplicaciones en servicios alojados de forma externa, ¿vale? Esta frase tan sencillita es una de las que más define el cloud computing. Ahora, luego vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Pero realmente es una tendencia. Es una tendencia que al final nuestro compañero Telefónica va a tener que decir cómo lo estamos materializando, ¿vale? Pero realmente es más una tendencia que una aplicación práctica o una forma de hacer computación, ¿vale? Luego, la segunda frase es una tendencia actual de considerar Internet como un sistema operativo propio. Bueno, ya empezamos a hablar de Matrix, ¿vale? Y en la última frase, el cloud computing, todo lo que se puede ofrecer un sistema informático, se ofrece como servicio. Y cuando dice servicio informático, no es una aplicación. Cuando se dice servicio informático, como hablaba hace un momento con un compañero, es desde la infraestructura técnica de red, o incluso de tensión, incluso de colocation, lo que es la seta de un CPD, pasando por el aire acondicionado, pasando por el hardware, por la máquina virtual, por el trozo de CPU de memoria, hasta llegar a un entorno de desarrollo o de aplicación, y por último llegar a lo que ahora mismo más se vende en cloud computing, que es tu trozo de aplicación, tu trozo de tiempo de aplicación, ¿vale? Bien, los conceptos principales que hay que cambiar en cloud computing son muy claros. La manejabilidad de los datos ya no es yo tengo mi pen, yo tengo mi disco. No, los datos están en la nube. De hecho, se procesan en la nube. Y en la nube puede ser algo tan sencillo como una máquina virtual que esté aquí en Valencia en un CPD, o puede ser algo tan complicado como que cierta parte de una CPU de Nueva York está tirando de datos que están en Berlín, fácilmente, sin ningún tipo de problema, ¿vale? El diseño de las aplicaciones de usuario va a tener que variar la mayoría de ellos. Si nos basamos solo en aplicaciones internet, web 2.0, eso es que decía que en el 2000 ya estaba apareciendo como una tendencia, tampoco hará falta tanta variación. Pero bueno, lo que es la aplicación de usuario como tal, se va a dejar de tender a decir, bueno, me voy a comprar la aplicación de facturación Power 7000 y me la llevo a mi casa, la instalo, llamo al servicio técnico, no me funciona, no. Eso nos podemos empezar a olvidar de ello. La infraestructura como tal también nos vamos a olvidar de ello. Hasta ahora, ya lo veremos ahora en unas transparencias, teníamos un PC, como tenéis vosotros allí, miles, bonitos, tuneados, con depuradora de agua y demás, fantásticos, y una conexión, cuanto más grande y más bonita, mejor, a Internet, ¿vale? Ahora ya no. No va a ser así. Yo voy a tener un terminal que me va a acceder a la red, y voy a decir a la red, no a internet, sino a la red, que me da acceso a la nube, ¿vale? Y todo lo demás lo tendré fuera, y todo lo demás es, no me preocupa. O sea, ¿cuántas CPUs? No lo sé. ¿De color azul? No lo sé. Simplemente voy a tener una browser, lo que es la antigua tendencia de internet, a tener una ventanita y ya está, ¿vale? Y un concepto muy importante, aunque bueno, espero que todos vosotros seáis empresarios algún día, es la creación y la construcción de compañías. El concepto de construcción de compañías pequeñas, medianas o grandes con el cloud computing, os voy a poner un pequeñísimo ejemplo luego en la explicación, pero va a cambiar radicalmente, sin ir más lejos, muy rápidamente. Yo soy un empresario, me junto con 4 o 5 de aquí, frikis que me he encontrado, fantástico. Vamos a montar una empresa no sé qué, pero necesito una sala o un garito en un edificio que tenga conexión, que tenga internet, que tenga aire acondicionado, que tenga un montón de cosas, 4 o 5 PCs, luego tenemos el servidor donde dejo los datos, luego un trocito para jugar al no sé cuántos, todo eso se ha olvidado. Voy a una empresa que me da cloud computing y digo, quiero tal aplicación, tal aplicación, tal aplicación. ¿Cuánto me vas a facturar por ello? No, es que de esta no la quiero, la quiero de la otra. Y además quiero la última versión. Y solo los viernes por la tarde. No me factures más porque yo solo lo quiero los viernes a la tarde. Ya, pero es que te va a costar tanto. Entonces me lo facturas por horas. ¿Me explico? Bueno, es curioso ese concepto, pero las compañías es
bueno, junto con quien sea, llamamos a la compañía de cloud computing fantástica, necesito herramientas que me proporcionen tal utilidad y facturación, repito, facturación y nóminas es lo más importante, y me la dan por un precio que nada tiene que ver con el tráeme el PC, que no me han traído la pantalla, se me ha roto el no sé cuántos, eso hay que olvidarlo, ¿vale? Bueno, características, estoy explicándolo según lo estoy diciendo. Veis ahí que suprime gastos en compra de equipamiento. El equipamiento es una ventana que lo normal, cuando digo una ventana, ahora vamos a ver una transparencia en la que aparece un cuadradito con un teclado, presumiblemente un teclado. Básicamente es eso lo necesario para acceder a cloud computing. El resto de servicios, a través de internet o a través de la red que el proveedor de cloud computing nos ofrezca, eso es transparente para nosotros. No tenemos una conexión y a partir del cloud computing o de donde nosotros tengamos nuestra aplicación, tendremos internet. No antes, no necesariamente. ¿Vale? La oferta de modelo de utility computing es lo que os comentaba, pues tipo facturación. O sea, estoy tirando del contador de la luz y la compañía de facturación de luz pues me factura al mes o a los dos meses lo correspondiente. Pues esto va a ser prácticamente igual. Me pueden llegar a facturar incluso por canuto, por throughput de información de mi propia aplicación, ¿vale? Bueno, voy bastante más deprisa. Bueno, esta es la otra transparencia, la que viene después, es en la que nos vamos a dar cuenta de los cambios del cloud computing. Sé que son muy sencillitas, pero bueno, tampoco sé exactamente el nivel desde el cual o hasta dónde tengo que llegar. Bien, antiguamente, hoy día, aquí está por todos los lados, esto es lo que presumiblemente es un PC entero, ¿vale? Una pantalla, un teclado, conexión, acceso a internet, por ahí que se ve mal. Y tenemos la infraestructura técnica, que sería nuestra mesa y nuestra cama, ¿vale? El enchufe para darle tensión y bueno, pues la placa base, el hardware, todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Infraestructura técnica que tenemos dentro de nuestro propio PC. Los tornillos, el ventilador, los 7000 ventiladores, turboventiladores que hay por ahí, azules. Debajo, encima de ello, tenemos el hardware, el propio hardware, lo que sería pues la placa base, el procesador, todo lo que la pantalla de vídeo, o sea, la tarjeta de vídeo, todo lo que sería hardware, propiamente dicho. Por encima montamos nuestro sistema operativo, el que queramos, que si Apple, que si Linux, que si Windows, o trocitos de sistemas operativos, y por encima las aplicaciones en distintos colores. Eso es un PC, ¿vale? Hasta aquí todo de acuerdo, ¿no? Esto es el cloud computing. Esta es la diferencia, ¿de acuerdo? Daos cuenta de una cosa que quisiera que quede muy clara. Este es el acceso a nuestra nube y este es la interconexión que tiene la nube, ¿de acuerdo? Lo que quiero pintar con esto es que aquí hay una nube difusa entre todos los distribuidores de infraestructura o vendedores de cloud computing, en la cual nos van a poder dar acceso a la infraestructura técnica, a nuestra casa, ¿vale? Esto somos nosotros, o al hardware propiamente dicho. Oye, yo quiero un trozo de PC, pero ¿qué vas a instalar? No te importa, yo quiero un trozo de PC, quiero mi sistema operativo, perdón, mi CPU, mi trocito de memoria y mi trocito de disco. Esto es una virtualización que apesta, ¿verdad? Esto es todo virtualización. Allí encima voy a montar un sistema operativo o quiero que me lo monten. Oye, yo quiero un trocito de Linux, Debian, fíjate, con el kernel no sé cuánto. Toma, ya lo tienes ahí conectado. ¿Debajo qué tengo? Ni te importa. ¿Vale? O bien, puedo decirle, oye, lo que estábamos hablando antes. Quiero mi aplicación de facturación. Quiero que cuando yo apriete el botón de on en este trasto o ventana a la nube, me aparezca mi aplicación de facturación. ¿En un browser? No lo sé, no me importa. El caso es que yo voy a tener un tubo, un canuto hacia mi nube, ¿de acuerdo? En la cual voy a poder exportar cada uno de los servicios que a mí, vamos, que mi empresa o que mi negocio crea conveniente o que mi casa crea conveniente. Desde juegos hasta, repito, la propia posibilidad de poder yo mismo dar servicios de cloud computing si lo que contrato es esto. ¿De acuerdo? Puedo llegar a contratar un host grandote, dentro instalar un VMware o un VirtualBox o cualquier cosa de esta y empezar a hacer cloud computing con vosotros. ¿Por qué no? ¿Vale?
La idea del cloud computing es que todo esto se puede estratificar, de hecho está estratificado. Esto es lo que se os va a ofrecer en breve, es una tendencia, y además esto es una nube. Lo que quiere decir que lo que yo esté escribiendo en mi PC, accediendo a la nube aquí en Valencia, me voy a Berlín mañana o a Nueva York y lo tengo, no sé dónde, pero lo voy a tener replicado. El backup, os podéis olvidar de ello. El que se me ha fundido el PC, os podéis olvidar de ello. El que yo no sé cómo hacer para que tenga más memoria, llama, pagas, oye, quiero más memoria, ya está. Vale, no tienes que ir a ningún distribuidor, no tienes que ir a retocar tu PC. De luego el tuneado también se va a acabar, a no ser el terminal del principio. Vale, este es el concepto. ¿Ok? Bueno, pues realmente cómo funciona os lo he estado explicando ahora mismo. Con el tiempo, todas estas tendencias realmente lo que hacen es dar todos los servicios que nosotros ahora retocamos en casa como nuestro y a nuestro gusto, lo estamos dando fuera. Pero no debemos confundir con el tradicional hosting. Realmente yo tengo mi máquina virtual o mi trocito de CPU o mi trocito de disco difundida por toda la nube. Realmente, evidentemente por detrás hay unos costes de infraestructura y hay unos costes de montaje grandísimos, que creo que nuestro compañero sabe bastante de ello, inmensos, pero inmenso significa que cualquier dato que yo estoy escribiendo en mi PC local del principio y estoy mandando a cualquier unidad remota se está triplicando, se está cuadruplicando, se está difundiendo para tener siempre una coherencia de datos y unos backups difundidos en lo que es la nube, no la red, la nube, ¿vale? Por todo el mundo. Por todo el mundo o hasta el infinito y nunca más. Bueno, seguimos. Las claves del cloud computing, pues creo que ya las he estado comentando. Aumenta la capacidad del usuario a muy bajo coste, lo que os comentaba. Oye, que mi aplicación no va. Bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Otra CPU? Traca, 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 CPU. Te la facturamos y ya está. Oye, que es que me sale un mensajito que no tengo memoria. Es que tu aplicación necesita un poco más de memoria. ¿Quieres más memoria? Traca, no hay problema. La reducción de la cantidad de dinero a invertir en infraestructura, sobre todo, bueno, esto desde luego es para el cliente, para el que ofrece los servicios de cloud computing, para nada, todo lo contrario. Hasta que un cloud computing empieza a andar, la cosa es bastante, bastante cara, ¿vale? Mucho, muy cara. Vale, lo que pasa es que a nivel empresarial, es que, o sea, lo de ir a comprar un PC porque se me ha roto o se me ha devaluado, esto ya no anda, esto ya, olvidaros. Es que tengo un PC de hace 3 años, ¿no? ¿No? Eso, o de 15 años. Es que anda, bueno, si lo quieres como reliquia me parece bien, pero lo de que cada 4 años haya que renovar el servidor, estoy hablando desde la parte de servidores, porque ya está amortizado y ya no merece la pena mantener el servicio técnico o el coste, esto también nos vamos a olvidar, ¿vale? La independencia geográfica, esto lo daba anteriormente Internet, pero ¿cómo lo hacíamos? Bueno, pues dejo mi PC enchufado en mi casa, me meto por SSL y me bajo la música que yo quiero desde Berlín. No, no, esto ya no es así. Realmente cuando yo me conecte a la nube no sé dónde están mis servidores, dónde están mis datos, dónde está mi PC. Esto ya hay que olvidarlo, ¿vale? La independencia geográfica ya no estamos hablando de Internet. Desde luego que Internet es el medio, eso está claro. Pero realmente tenemos que hablar de Internet como un medio para transferir nuestros datos de nuestra aplicación y la banda de abajo que os comentaba de redes, es la red que une la nube, propiamente dicho. A ella no podemos hacer, nosotros accedemos como clientes, ¿vale? En la capa de servidores, desde el punto de vista de la infraestructura, desde luego el uso óptimo. Está claro, nosotros podemos tener un PC, como todo el mundo, que le tenemos al 95% idle, o sea, está desocupado, no está haciendo absolutamente nada. Sin embargo, en la capa de servidor, si tú tienes un 5% de uso, yo puedo meter pues exactamente 100 máquinas más, perdón, 95, con ese 5%, ¿de acuerdo? 20 máquinas más, 25 máquinas más, dependiendo de lo que gaste cada uno de vosotros. Con lo cual, si yo me he comprado un hardware que me cuesta tanto y me sale cada máquina o cada unidad de proceso a tanto dinero, lo voy a multiplicar por el número de usuarios que yo sea capaz de meter con condiciones de su aplicación mínimamente decentes, pues en el mismo host o en la misma granja o en el mismo sistema,
acuerdo? Por supuesto, el aumento drástico, esto es interesante desde el punto de vista de fiabilidad. La fiabilidad mediante el uso de estructuras redundadas. Repito, esto está requete duplicado todo, a todos los niveles, por todos los CPDs, entre comillas, que habría dentro del proveedor de cloud computing. ¿Vale? Entonces, los business continuity plan, o sea, esto de que te caiga una bomba en el CPD de tu fábrica y te deje sin datos y mira, casi mejor cerramos porque es que todo lo que nos hemos dejado ahí no lo vamos a recuperar en la vida. Nuestro negocio tiene un tiempo máximo de no vida de una semana y nos va a costar 3 meses recuperar todo esto. Mira, cerramos. Esto ya olvidaros, o sea, ya no puede pasar esto. Ya puede caer un bombazo en el CPD de Madrid, pero lo tenemos replicado 15 sitios distintos. ¿Vale? O sea, no pasa absolutamente nada. Y los disaster recovery, nulos, cero. Coste en consultoría en disaster recovery, cero. O sea, yo ya lo tengo todo en mi red y ahí lo estoy pagando. Que sí, que son recursivos todos los meses, sí, pero esto es lo que tiene. Desde luego las ventajas son infinitas. ¿Vale? Más cosas, la escalabilidad dinámica, lo que estábamos diciendo antes de la memoria, la CPU, que quiero más canuto, que no se me mueve bien el muñeco. Bueno, pues lo pago y ya está, me lo dan. La seguridad, la centralización, en principio tiene sus pegas, ¿no? El VMware, el no sé cuántos, el Xen, el Citrix, todos estos tienen diciendo, bueno, si me hago con la máquina, me hago con todas las máquinas virtuales. No, con el nivel de abstracción que ahora mismo se puede tener en cloud computing, sobre todo desde el punto de vista en que yo puedo coger mi máquina o mi infraestructura, la seguridad aumenta. También es depende de cómo te lo quieras montar tú. Si os dais cuenta, todas las aplicaciones que se puedan montar en cloud computing son infinitamente seguras. Si yo contrato solo la aplicación de facturación, ahí no se me va a meter ningún virus. Ahí no hay virus posible. Está la aplicación con mis datos, punto pelota. ¿Ok? Las cloud computing application dice que son realmente fáciles de manejar y de mantener. Evidentemente, daos cuenta que los productos que ahora mismo se empezarán a atender con el cloud computing van a cambiar. Ya no vendrá el paquete Office Facturation, no sé cuántos, Microsoft Forever. No, ahora tu proveedor de cloud computing te dará un menú de aplicaciones. ¿Cuál es la que te gusta más? Pruébala durante 2 meses. ¿Te parece bien? ¿Quieres esta modificación? Paga y nosotros te lo hacemos. No hay ningún problema. A medida, genéricas, bajo demanda, dinámicas y sobre todo seguras. ¿Ok? Estamos hablando del último nivel, ¿vale? Por cierto, el uso y el rendimiento es fácilmente medible, tanto desde el lado subjetivo nuestro como el objetivo del proveedor. Y todo eso es facturable o defacturable. Oye, mira, te he contratado 5 horas los viernes por la tarde para hacer la facturación de la semana de mi empresa, pero perdóname, no iba ni a pedales. Eso se... Apps, perdona, sí es verdad, mira, hemos tratado tal, hemos tenido un fallo, no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, esto, si os acordáis del gráfico, y termino ya, del gráfico donde se vendía en la nube con los 4 niveles, realmente aquí es donde he puesto unas pequeñas ejemplos de empresas que más probablemente a nivel de... iba a decir especulación, no tanto. A nivel de propaganda estén dando cloud computing en esos niveles que otras, ¿vale? El software as a service, el SaaS, que eso ya está como muy de moda, es lo que os estaba diciendo. El pedir una aplicación como un servicio. Quiero la aplicación de facturación. ¿Qué aplicación? Esta, que me viene muy bien con estas características, la voy a usar 5 días al mes. ¿La quieres esos 5 días o solo por lo que factures? Bueno, pues software as a service. Esa sería la primera capa, ¿de acuerdo? La de arriba. El platform as a service, ahí como plataforma engloba varias capas de las que antes hemos visto. Sería un sistema operativo con un entorno determinado. Por ejemplo, imaginaos que yo voy a hacer mi propia aplicación. Perdón. Mi propia aplicación y además que la voy a vender a otros usuarios. Le voy a vender, voy a comprar a una empresa de cloud computing la capa intermedia para vender cloud computing a la capa que está por encima de la aplicación. Pues bueno, pues quiero un LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, por ejemplo. Eso es un entorno. ¿Vale? Pues se lo contrato al cloud computing. ¿Qué es lo que tengo debajo? No me preocupa, yo quiero un LAMP. Y ahí meto mi aplicación que yo programo en mi casa, no, en otro entorno de cloud computing, de desarrollo,
que destruyo cuando ya no tenga por qué tenerle y ya dejo de pagarle. Y por encima monto la aplicación que voy a vender o que voy a utilizar a los demás. ¿De acuerdo? Y abajo lo que es el IaaS, Infrastructure as a Service, que es la parte de abajo. O sea, lo que sería la propia red, el propio almacenamiento, el propio sistema operativo, la parte baja, pelado, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí tenemos unas cuantas empresas, poca cosa. Salesforce, los apps de Google, los apps. Esto es una especie de intento primario de cloud computing. Lo que pasa es que, si te das cuenta, en el cloud computing de Google hace falta un PC con un sistema operativo que te arranque un Explorer para poder acceder a ello. No es el concepto, ¿vale? Pero muy en breve, esas terminales, no son terminales tontos, quiero llamar como en los tiempos del host, esos terminales empezarán a aparecer muy probablemente provistos por los propios proveedores de cloud computing. No sé si conocéis el Sunray, alguien lo conoce. Sunray son unas maquinitas pequeñajas, muy pequeñajas, a las cuales se engancha, pues algo así como la imagen que os he puesto antes de la pantalla, el teclado con una especie de transductor que me conectaba a internet, pues algo parecido. Sunray, que ahora es Oracle Array, claro. Es RAI, R-A-I. Creo que por mi parte, poco más. Sí, había algo más. Bueno, la unión entre el cliente y el servidor, por otro lado, siempre las mismas tres capas, la aplicación, la plataforma y la infraestructura. No me voy a enrollar a decir todo esto, pero es otra vez lo mismo. O sea, estoy vendiendo cada uno de los servicios que me corresponda y estoy comprando de la manera que me interesa cada uno de los servicios que yo quiero. ¿De acuerdo? Y se acabó. Doy paso justito, clavado. Doy paso a mi compañero de Telefónica y bueno, pues espero que os haya gustado. Esto, ¿vas a meter aquí? Es que me he dado cuenta que tengo un problema con las fuentes, que tenemos una fuente de Telefónica especial. ¿Eh? ¿Se puede chupar esta aquí? Supongo que sí. Voy colocando esto, lo voy a poner por aquí. Perfecto. Esto te lo puedes guardar en un bolsillo. Vale. Hola. Bueno. Perdona. Vale. Bueno. Pues soy Jesús Cuadrado, trabajo en Telefónica I+D, ¿de acuerdo? Y bueno, quería dar las gracias por venir, por atender. Y bueno, me alegra que despierte este interés, ¿no? El tema del cloud, cuando es algo bastante abstracto, ¿no? Que, bueno, es difícil a veces de explicar. Quiero dar las gracias a mi compañero por invitarme a participar, ¿de acuerdo? Y bueno, la idea que nos habían propuesto era que contáramos un poco algo basado en nuestra experiencia, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a contar la oferta de Telefónica ni esas cosas, sino vamos a contar la experiencia que tenemos en Telefónica I+D de cómo aplicar la cloud a cosas concretas y, bueno, un poco una parte final de cómo vosotros mismos podéis en casa, con muy poquita cosa, poder juguetear, experimentar y, no sé, pues verlo más de cerca, ¿no? Tocarlo, experimentar y ver qué cosas se pueden hacer, ¿no? Luego el que se pique, pues que siga adelante, ¿vale? Entonces, el índice que tenemos preparado un poco es una primera parte, que es una especie de introducción, ¿no? De por qué el cloud computing, por qué necesitamos ser más ágiles, ¿no? Porque una de las características del cloud es que nos da agilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa agilidad viene de un poco el entorno en el que se están desarrollando los nuevos negocios, ¿no? De Internet, que
mercado está cambiando y necesitamos ser más ágiles, adaptarnos más rápido, sacar las cosas antes, ¿no? Entonces eso afecta a la forma en la que hacemos los servicios. Pero la forma en la que se hacen los servicios afecta a cómo se administra la infraestructura dentro de la propia empresa, ¿no? Nosotros I+D desarrollamos servicios y tenemos un departamento que es sobre el que nos apoyamos a la hora de obtener un servidor, una configuración, configurar una topología de red concreta, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, si cambiamos nuestra forma de hacer los servicios, necesitamos, para de alguna manera responder más rápido, necesitamos que a su vez ellos nos respondan más rápido a nosotros, ¿no? Porque si no, estamos perdiendo eficiencia, ¿no? Bueno, otro de los conceptos es que cloud es eficiencia, ¿de acuerdo? Todo este cambio es para ser más eficientes. Entonces, empezando un poco en el tema de por qué hay que cambiar la forma de desarrollar servicios, ¿de acuerdo? Empieza por el tema de la competencia. La competencia, como veis ahí, hay varios actores, ¿no? Están los operadores de comunicación, algunos fabricantes y luego empresas que se dedicaban al mundo de Internet puro, ¿no? Esta es la historia de siempre. Hace 10 años la competencia estaba más centrada en cada uno de los polos de ese triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo competía Telefónica con Vodafone? Pues competía por cobertura, por calidad de la llamada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era la diferenciación entre ellos? Los servicios que ofrecían. ¿Qué pasa? Que hay un momento en que al final ofreces también los mismos servicios y empiezas a ir de hacia el medio, ¿no? Y todos empiezan como a pisar un poco, ¿no? Y entonces, es como que todos ofrecen servicios sobre Internet, todos empiezan a dar servicios de comunicación, ¿no? Como el Google Voice, estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el truco está en llegar el primero, ¿vale? ¿Cómo llegamos el primero? Pues hay que estar continuamente sacando cosas nuevas. ¿En qué ámbitos? Pues en esos ámbitos. Básicamente en equipamiento, ¿no? A lo mejor ahí Nokia está luchando con Apple, o esta gente en renovar cada menos tiempo, ¿no? Los terminales. Luego, el tema de conectividad, de banda ancha y el tema de aplicaciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos para que nuestro portfolio de productos y servicios se adapte a las necesidades reales del mercado? Pues hay que hablar con los usuarios, ¿no? ¿Cómo analizamos el mercado? Desde dos puntos de vista. ¿A qué velocidad se mueve y con qué grado de seguridad sabemos que lo que vamos a ofrecerles es lo que quieren y lo van a utilizar, ¿no? Pues lo que podemos ver es que el movimiento siempre es muy rápido, las cosas salen cada vez con menos tiempo, ¿no? Las modificaciones, pues tenemos presentaciones de nuevos servicios cada 6 meses, salen betas cada muy poquitos meses y demás, y el mercado es bastante inestable, es decir, hay corrientes que cambian en muy poquito tiempo, ¿no? Ahora lo que está de moda es esto, pero en unos pocos meses va a ser otra cosa, ¿vale? Entonces, para ser eficientes y tener éxito en ese entorno, pues ¿cuáles son las claves, ¿no? ¿Qué tenemos que tener para realmente conseguirlo? Pues un ejemplo, por ejemplo, puede ser Apple, ¿no? Que es lo que veis ahí, un feedback continuo, es decir, estar continuamente mirando lo que hay alrededor, qué es lo que demanda la gente y cómo lo quiere, ¿no? Mucho estudio de experiencia de usuario, de preguntar al usuario, oye, ¿a ti realmente esto te interesa, no te interesa? Porque a lo mejor los que somos técnicos tenemos mucha tendencia a imaginarnos el supersistema que hace un montón de cosas, pero luego en realidad la gente normal, el 80% de la gente no requiere esa funcionalidad, ¿no? Entonces dices, joder, esto es guay, no entiendo cómo no. Un poco esa es la parte, ¿no? Tema de innovación, pero eso, no reinventando, o sea, no tiene por qué ser descubrimientos enormes, simplemente ir cambiando cosas poquito a poco en función de lo que nos van diciendo, ¿de acuerdo? Reducción de time to market, es decir, sacarlo cada poquito tiempo y continuamente estar evolucionando, ¿no? Ahí veis el ejemplo del iPod y del iPhone y estas cosas, ¿no? Que han sido que todos los años o cada pocos meses han tenido pequeñas mejoras, ¿de acuerdo? Y siempre están ahí, ¿no? Y si os fijáis ahora, el iPhone 3G, que salió hace 2 años, pues parece que ya está como obsoleto, ¿no? Y sigue siendo demandado el iPhone 4 y el 3 como que ya no se quiere, ¿no? ¿Qué otros parámetros hay que tener en cuenta? La tecnología. La tecnología cambia igual de rápido que el mercado, ¿de acuerdo? Hay muchísima gente haciendo tecnología, aparecen tecnologías nuevas, entornos nuevos, ¿no? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Pues un poco la gestión de la complejidad, por un lado, ¿de acuerdo? En cuanto a requisitos, cambian mucho, cambian poco, es decir, antes te ponías a desarrollar un producto, un servicio y sabías que tenías 1 año y medio para tenerlo lanzado y que en ese 1 año y medio tú decías, bueno, pues empieza ahora, planifico para 1 año y medio, en 1 año y medio lo saco y ya está. Pero es que ahora tú empiezas y a los 3 meses te dicen, oye, que esto ya no, que quiero esto otro mejor, ¿no? Entonces, eso al final es replanifica, revisa los costes,
¿vale? El alcance es hasta dónde quiero llegar, qué quiero que tenga mi producto. Pues es muy difícil, con todos estos cambios de por medio, saber qué vas a tener en 2 años. Entonces es mejor es ir mirando un poquito más cerca, ¿no? Y ir teniendo un scope más pequeño cada vez, ¿no? Ir incrementando más pequeñito. En vez de un producto final enorme, pues empezar con algo pequeño y hacerlo crecer según vayamos recibiendo el feedback, ¿no? Y el tema de la tecnología, pues que ahora a lo mejor lo que está muy de moda es PHP y mañana aparece otro lenguaje, aparece otra cosa y bueno, pues hay que cambiar, ¿no? Porque es más eficiente, porque nos reduce el tema de coste cuando lo alojamos en no sé qué proveedor de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entonces, otro de los temas que hay a la hora de gestionarlo, de crear un producto, es gestionar los riesgos. Cuando teníamos un proyecto a mucho tiempo vista, los riesgos pues era lo tradicional, ¿no? Ver qué riesgos había y tener un plan de acción para cada uno. Bueno, como ahora hay tanta cambio, ¿de acuerdo? Lo vamos a cambiar. Y si antes lo que hacíamos era, los requisitos eran fijos y no cambiaban, como ahora los requisitos van a cambiar, lo que vamos a hacer es, vamos a fijarnos unos objetivos de tener algo en tal fecha con unos costes y dejamos que lo que sea al final se vaya haciendo poco a poco, ¿no? Con lo que nos pide la gente. Entonces, esto es una filosofía de trabajo nueva, ¿no? No es una metodología, porque no es ni desarrollo de software, se puede aplicar a cualquier cosa. Es una forma de trabajar, de involucrar al cliente, al usuario final que esté participando en el desarrollo del producto, para que te dé feedback continuamente. O sea, no le preguntes después de 6 meses, ¿era esto lo que querías? Sino que vaya viendo, te diga, no era esto lo que yo tenía en mente, es por aquí. Entonces vas un poco más adaptándote, ¿no? Entonces, es una filosofía. Entonces, desde el punto de vista de equipamiento y conectividad, digamos que ahí puedes trabajar en el nivel de oferta, ¿no? Comercial, pero en la parte de aplicaciones sí que implica unos cambios en la gestión de los equipos de trabajo de personas, la relación con el cliente, que tiene que estar trabajando mano con mano con el equipo de desarrollo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿realmente esta nueva filosofía o esto aporta realmente valor? Pues para eso nada mejor que preguntar, ¿no? Preguntar a los usuarios y a los que, digamos, son los que venden el negocio. El servicio tradicional, como veis, son etapas muy largas, ¿de acuerdo? En las que cuando tú lanzas el producto la primera vez parece muy interesante, pero cae enseguida, ¿no? El valor que añade al negocio tiene picos muy alargados. Sin embargo, con esta nueva filosofía de trabajo, en la que vamos poquito a poco, lanzamos algo que a lo mejor inicialmente no cubre todas las expectativas, pero luego vamos poquito a poco añadiendo cosas y al final lo que percibe la gente es que se adapta más a las necesidades, ¿no? Entonces, les parece más útil, les aporta más valor, se adapta mejor a las necesidades y es más fácil de diseminar o de ofrecer a la gente, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos claro un poco cómo vamos a trabajar, pues va a ser un equipo que va a preguntar mucho, que necesita tiempos de respuesta muy cortos, ¿no? Pues, ¿cómo trabaja cuando yo necesito montar el entorno sobre el que voy a desarrollar el servicio? Yo pido a la gente de gestión de infraestructura, oye, necesito tantos servidores, esta configuración de red, esta tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que mi equipo empieza a trabajar de una forma que cada muy poquito tiempo está preguntando al usuario, va cambiando cosas, de un día para otro dice, oye, que ayer habíamos hablado esto, pero hoy he hablado con el cliente y me ha dicho que no, que quiere esto otro, ¿no? Y a lo mejor tú has lanzado la petición a infraestructuras, todavía ni te la han aprobado, tienes que cambiarla, deshacerla, ¿no? Entonces, digamos que los skills, los objetivos, todo es un poco distinto, están como desalineados, van a como a velocidades distintas, ¿no? ¿Cómo tratamos de salvar ese impedimento, ¿no? que se domina? Bueno, primero vamos a intentar ver cuáles son las diferencias. Pues en una metodología ágil, ¿no? Lo que tenemos es que cada 4 semanas, por ejemplo, ¿no? No es un número fijo, puede variar, ¿no? Pero es cada pocas semanas yo voy a sacar algo nuevo. Voy a ofrecer una funcionalidad nueva, algo que me han demandado, ¿vale? ¿Eso qué me implica? Que todos los días voy a tener que hacer integración de lo que hacen todos mis desarrolladores, hacer pruebas unitarias, todo tiene que estar lo más automatizado, si no sería imposible tener esos ritmos, ¿no? El entorno, lo mismo, de un día para otro me puede cambiar, en una semana puedo necesitar 3 configuraciones distintas, ¿vale? Cuando hago el despliegue tiene que ser algo automatizado, que en 2 horas esté puesto en funcionamiento, dando servicio al usuario final y sin problemas. ¿Qué pasa? Que el departamento IT dice, no, vamos a ver, tú quieres un servidor, tienes que ir a esta web, me rellenas este formulario, de aquí ya mañana me llega el correo, ya te digo si te lo hago o si no te lo hago, como lo apruebo, yo no puedo tocar en el entorno de producción porque si no puedo afectar al servicio, te lo programo para una actuación que hay la semana que viene y el jueves de la semana que viene puedes empezar a currar y dices, coño, es que voy a tener una semana a 10 personas paradas, por ejemplo, ¿no?
Entonces es un poco ese. Y que luego la comunicación suele ser un poco no muy cercana, ¿no? No es de tú a tú. Vale. ¿Qué pasa? Que yo llego y empiezo a echar cuenta, ¿no? Yo tengo que sacar algo. ¿Qué pasa? Que si cuento con el equipo de infraestructura, empiezo a echar cuentas de los días que trabajo realmente, los días que tengo a la gente parada sin hacer nada, y dices, estoy perdiendo la mitad de los días sin poder avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Dices, aquí hay que hacer algo. Empiezas a buscarte la vida, ¿no? Esto es como cuando te pone una herramienta en el trabajo que no te satisface 100% y te instalas tú otra porque funciona mejor, ¿no? Y ¿qué pasa? Pues dices, mira, me lo voy a hacer yo me lo guiso, yo me lo como, que así me ahorro un montón de días y ¿qué pasa? Voy a multiplicar un montón la eficiencia mía, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues empezamos a que el equipo de desarrollo empieza a tener PCs por ahí escondidos para que no se los pillen, empiezan a proliferar servidores por las mesas de trabajo y eso, ¿no? Envían un montón de cables, oye, ponme aquí otra toma de red, ¿para qué? No, para nada, ¿vale? Y entonces llega un momento en que tenemos un montón de servidores que están instalados con siguiente, que las configuraciones de la red no se parecen en nada donde va a ir luego eso instalado, lo cual va a dar un montón de problemas porque no va a funcionar, ¿no? Y dice, joder, esto, después de dos intentos, dice, esto no va. Además, necesitamos más PCs y no tenemos ya dónde esconderlos, ¿no? Y dice, venga, pues vamos a meter máquinas virtuales en los PCs que tenemos. ¿Y qué pasa? Que eso, en vez de solucionar los problemas, va casi a peor porque tienes más máquinas todavía descontroladas, sin saber las que tienes lanzadas, las que no, es un lío, ¿no? Y aparte que la gente que debería estar desarrollando el producto está despistada en otras cosas que no es su labor principal, con lo cual, pues al final es un poco más ineficiente que lo anterior, ¿no? ¿Qué es la solución o qué es lo que deberíamos intentar? Pues tenemos que conseguir que el grupo de IT, digamos, vaya al ritmo que necesitamos. Para eso les involucramos, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que conseguir? Pues que los tiempos de respuesta sean pequeños, que lo que nos den esté ajustado, ¿no? Para eso, ¿qué hay que hacer? Cambiar su forma de trabajar. Su forma de trabajar tiene que ser que cuando yo necesito un servidor no tenga que ir a compras, hacer la solicitud de compras, esperar a que el proveedor de los servidores me lo mande, me tarde una semana, le busquen el rack, cable en fuerza, red, no sé qué, sino que lleguen y digan, ah, pues estupendo, mira, oye, paz, te tardo una hora en tener el servidor con esta configuración, ¿no? Poco, esa es la idea. ¿Qué vamos a ganar además? Al tener el tema de todo, digamos, preempaquetado, cuando yo necesito un Windows o un Linux o un Solaris o lo que sea, ellos lo tienen preparado y lo tienen configurado con las mejores prácticas de seguridad, quitando ya todos los paquetes que no hacen falta, todos los firewalls, todo configurado, ¿de acuerdo? De manera que en un momento yo sé que voy a trabajar en un entorno que se aproxima mucho a lo real, ¿de acuerdo? Y no voy a tener problemas luego de que me falten librerías o que llegue a producción y me encuentre con alguna sorpresa, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas cosas es lo que nos proporciona una cloud privada, ¿vale? Una cloud privada, ¿de acuerdo? Al final no es más que una forma de gestionar infraestructura para ser más eficientes y más ágiles. ¿Eficientes en qué sentido? Pues en varios sentidos, ¿no? En tener reducción de costes, reducir un poco lo que comentaba de no voy a necesitar tantos servidores, voy a utilizar bien los que tengo, voy a consumir menos electricidad, tanto por los servidores como en cuanto a aire acondicionado y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué diferencia una cloud privada de una pública? A nivel de arquitectura o capas, la diferencia no existe. Existen diferencias en el sentido de la usabilidad o el objetivo. Una cloud pública que puede ofrecerte Amazon o lo que sea, está pensada para que la gente replique el mismo servicio muchas veces, ¿no? Vas a una cloud pública y tienes muchos LAMP, ¿no? De distintos clientes, pero todos son unos LAMP ofreciendo más o menos lo mismo. Sin embargo, en una cloud privada, la diferencia primera es todo está dentro de las instalaciones de la empresa, ¿no? Está controlada por el departamento interno, no está fuera, lo tienes todo alojado, controlado y demás. Y en vez de tener muchos LAMP, lo normal es que tengas muchas aplicaciones distintas, muy poquitas instancias de cada una. Veis un poco una primera diferencia, ¿no? Pero luego, en cuanto a virtualización, servidores, eso no cambia porque no tiene sentido, ¿vale? Cambia un poco la orientación. En ese sentido, pueden cambiar las herramientas o los portales, ¿no? Entonces, ¿cómo se va implantando una cloud privada? Pues tenemos varias fases, ¿no? Una primera fase que es, tengo un montón de servidores que están medio parados, como contaban antes, lo que voy a hacer es voy a reagrupar, ¿no? Para que en vez de estar
10 servidores al 5%, pues tengo 6 o 5 al 60, 70, ¿no? Para que soporten un pequeño pico, pero bueno. Y además hago limpieza y quito esos viejos que no valen para nada. A la vez, digamos que virtualizo los escritorios, los PCs de trabajo de cada uno, ¿vale? Una siguiente fase sería cuando empiezo a añadir automatización a todo eso. Por ejemplo, tú tienes el departamento IT y se encarga de hacer las máquinas virtuales y todo eso, pero lo tiene que repetir cada vez que alguien le pide algo. Entonces, metes una capa que lo que te permite es que tú tienes unas bibliotecas de imágenes, unas bibliotecas de configuraciones y una especie de motor orquestador que sabe qué hacer para hacer cosas, ¿no? Dice, mira, me coges este Linux, me instalas este MySQL y no sé qué, y haces clic después de seleccionar tres cosas y te vas, y a los 10 minutos sabes que eso en background te llega un correo y dice, oye, lo tienes aquí disponible, la puedes arrancar la máquina virtual cuando quieras. Y otro problema que hay es que es difícil buscar sitio para arrancar una máquina virtual, ¿de acuerdo? Porque aunque es fácil ver como la cloud es, yo lanzo una máquina virtual y ya está. Luego a la hora de la verdad no es tan sencillo. Tú vas a un servidor y si tienes ahí 4 CPUs y tienes 3 ocupadas, pues te queda una libre. Si necesitas una máquina virtual de 2 CPUs, pues ahí no la puedes meter, porque no puedes partir una máquina virtual en 2 servidores físicos, por ejemplo, ¿no? Y tampoco tienes elasticidad para crecer hasta el infinito. O sea, a la hora de la verdad, tú no puedes tener en un Windows más de 8 CPUs o más de 16 GB, ¿no? Entonces, digamos que esa gestión hay que hacerla. Y si tienes muchos servidores, la persona tiene que ir viendo qué nivel de ocupación tiene cada recurso, buscar el sitio, lanzarla allí y esas cosas. Entonces, la automatización lleva asociada una monitorización que te permite esa gestión, ¿de acuerdo? Y sabe en qué momento puede levantar en cada recurso físico lo que sea. E incluso, si fuera más inteligente, pues podría hacer reasignación dinámica de recursos de manera que pudiera mover recursos de una parte física para hacer hueco para otra más grande, ¿no? Esa sería una segunda fase. Y la tercera es la parte de federación, intercloud, que es cuando todas las cloud privadas se apoyan en otras clouds privadas o en públicas para cuando no tienen ya capacidad interna, ¿no? Al final son recursos y son limitados. Y eso, o sea, lo puedes estirar lo que quieras, pero hay un momento en que no cabe. ¿Qué pasa? No vas a ampliar tu data center por una necesidad puntual de 2 días, pues te apoyas en otra que te cede recursos, se los pagas y ya está, ¿de acuerdo? Y para que eso sea automatizado, pues hay que aplicar una serie de recursos de federación y de identidad federada, gestión de recursos federada, gestión de la seguridad, ¿no? Acuerdos SLA para el nivel de servicio y esas cosas. Esas serían las tres fases. El momento en el que estamos ahora es, los data centers están virtualizados, escritorio virtual empieza a el escritorio virtual empieza a implantarse, pero solo en ciertos entornos, porque tiene unas peculiaridades y unas deficiencias técnicas a nivel de red que no lo hacen válido para cualquier entorno, ¿vale? Y se empieza a aplicar ya la capa de automatización de esa infraestructura, ¿vale? La federación queda un poco lejos. Yo creo que hasta el año que viene, un par de años, no veremos eso bien. Entonces, ¿cómo construimos ahora nuestra cloud privada? Pues tenemos varios bloques, ¿no? Primero es el de infraestructura, que al fin y al cabo son los servidores físicos, CPU, memoria, disco y demás. Una capa de virtualización que nos introduce una capa de abstracción del hardware, ¿de acuerdo? La capa de automatización y luego encima un catálogo de servicios con portal y demás, que si veis, la capa de arriba y la de la derecha es la que nos permitiría hacer federación, ¿vale? La parte de catálogo de servicios es donde se recoge todo lo que yo tengo, todos los recursos a nivel de servicio que yo tengo en mi cloud. Imágenes de sistema operativo, aplicaciones que doy en modo SaaS, lo que sea, lo tengo todo ahí registrado. Y no solo registro el inventario de lo que tengo, sino cómo se puede ofrecer hacia afuera y cómo se puede acceder, ¿de acuerdo? Por eso es útil tenerlo cuando solo utilizas dentro, ¿no? A nivel de inventario y demás, pero es necesario cuando pasas a un entorno federado porque es la forma de descubrir los recursos que tienen las otras cloud, ¿no? Para poder utilizar algo que a lo mejor tú no tienes incluso dentro, ¿vale? Os voy a contar un poco ahora de cara si queremos montar algo en casa, ¿no? Gastándonos poquito de dinero y utilizando cosas que hay libres por ahí, ¿no? Pues las tres primeras capas, ¿no? La de hardware, la virtualización y la automatización, ¿vale? Que sea libre no quiere decir ni que sea de baja calidad o que no podamos experimentar con cosas que están yendo realmente a producción, ¿vale? Porque como vais a ver, os voy a contar cómo instalar Citrix o VMware, ¿de acuerdo? Muy rápido porque veo que queda poco tiempo. La parte de infraestructura, ¿aquí qué necesitamos? Básicamente un servidor. Podemos coger un servidor viejo que tengamos en casa,
pillar uno en eBay de segunda mano o comprar una CPU un poco baratita, pero nueva, ¿no? Recomendaciones, mira, pues según lo que vayamos a instalar después, según la capa de virtualización, si vamos a instalar el SEN Server de Citrix, no podemos utilizar un Pentium 4 de 32 bits. Necesitamos obligatoriamente que sea 64 bits, que tenga tecnología VT y demás. ¿Es un problema? Depende. Bueno, por 500 euros tienes un servidor ya bien, digamos, equipado para montar esto en casa, ¿vale? Si coges algo más baratito, pues puedes pillar algún servidor de verdad que estén quitando en otro sitio, pero bueno, tienes que mirar siempre bien que la capa de virtualización que vayas a montar esté en la lista de compatibilidad hardware del proveedor, ¿vale? Recomendaciones, a partir de 1 giga ya se puede empezar a jugar, 1 giga de RAM, y la CPU, con que sea un dual core de 64 bits, si es medianamente moderno, también vale, ¿de acuerdo? El disco, pues con 80 gigas da para juguetear, depende de lo que queramos meter, si queremos meter muchas imágenes, obviamente no, ¿vale? Pero para hacer pruebas y demás, pues da de sobra, ¿de acuerdo? La siguiente parte sería la capa de virtualización. ¿Esta nos proporciona independencia del hardware? ¿En qué sentido? Pues que el sistema operativo que instalemos siempre va a ver el mismo hardware por debajo, con independencia que tengamos un HP con un modelo de placa o lo que sea, o tengamos un Dell con otra cosa. Eso que permite que yo esa máquina la puedo mover de un servidor a otro, sin necesidad de que todos los servidores sean una pila de blades, que son todos idénticos, sino que yo puedo, digamos, reutilizar el hardware de mi data center, ¿no? Porque normalmente no es todo igual cuando vienes de utilizar varias plataformas y varios proveedores de dispositivos, ¿vale? Nos va a permitir juntar en un mismo servidor varias máquinas virtuales, varios servidores, con lo cual vamos a incrementar su utilización, ¿de acuerdo? No debería estar más allá del 60% en un entorno de producción real, ¿vale? Porque tenemos que ser capaces de absorber picos en cualquier caso, ¿vale? Nos va a simplificar la administración, porque ahora ya no tenemos que ir máquina por máquina aplicando parches y demás, sino que nos va a permitir aplicar los parches de manera automatizada a todas las imágenes de un mismo tipo. Vamos a tener una consola desde la que administramos todas las máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Y nos va a permitir estandarizar las plataformas. Es lo que os decía, si tenemos una imagen de algo ya preparada, sabemos que todas las imágenes van a ser iguales, con lo cual tenemos ahí más facilidad a la hora de saber cómo administrarlo, ¿vale? ¿Qué podemos utilizar aquí? Pues tenemos que identificar primero si queremos utilizar un hipervisor tipo bare metal, ¿no? De nivel 1, que es el que va directamente encima del hardware, o de nivel 2, que es el VMware Player o el server, ¿no? El VirtualBox, que son también gratuitos todos, que lo que hacen es corren como una aplicación más sobre el sistema operativo que tengamos. Aquí, por eficiencia y por todo, vamos siempre a hipervisores de nivel 1, ¿vale? Porque no te digamos, meten prácticamente nada de carga adicional. En ese sentido tenemos el de VMware, el de Citrix, Oracle y Red Hat, ¿no? Los dos primeros son los principales. El de VMware soporta 32 bits hasta la versión 3.5, ¿de acuerdo? Que nada quedará descatalogada porque ya está la 4, pero si tenéis un Pentium 4, pues para hacer pruebas, vale. El problema de ahí es que para instalarlo, la parte de los IDE hay que hacer una pequeña ñapa ahí para cargar un módulo, porque si no te reconoce el disco IDE, y que el tema de las tarjetas de red tiene que ser de gigabit, a ser posible de chip Intel, ¿no? Porque las Realtek estas que están tan extendidas, pues no las reconoce, por ejemplo. Entonces, no tiene sentido que tengas eso si no tienes red, porque de entrada no vas a poder administrarlo, porque VMware se administra a través de una consola web, ¿de acuerdo? Citrix en server es otra tecnología, ¿de acuerdo? Solo soporta servidores de 64 bits, ¿de acuerdo? Y es más o menos lo mismo. Esta sí soporta, tiene más flexibilidad y no tiene problemas ni con los SATA, ni los IDE, ni nada de eso, ¿vale? Y luego tenemos Oracle VM, que también es de tipo SEN, y Red Hat, que es de tipo KVM desde hace muy poquitito, ¿vale? Que es la tecnología más emergente que hay en estos momentos. El de Oracle, pues es algo que ha sacado Oracle y que está muy bien si quieres probar un database, un Oracle Rack o algo así, pero si te vas a algo más genérico, no suele estar certificado en compatibilidad y te puede dar muchos problemas, entonces no merece la pena andarse pegando solo para ver cómo funciona. Mi recomendación, el Citrix en server, normalmente, ¿vale? ¿Cómo administramos esto? Pues a través de una consola. La consola, esta es la de VMware, ¿cómo se instala? Muy facilito. Cuando nos hemos bajado nuestra ISO de VMware ESX o SXI, ¿no? Que es gratuita. Te la bajas, la tuestas, la metes, instalas como una Linux. No tienes ni que hacer casi yes. Configuras la dirección IP y ya está. Cuando ha terminado, tarda 10 minutos, te conectas con un navegador a esa IP,
pim, pam, le das a descargar el cliente, se te instala una pequeña aplicación que es un plugin de, y demás, y tienes el clientito. Y desde aquí tienes acceso a todas las máquinas virtuales y, bueno, cada una de ellas para configurarla, crear máquinas virtuales nuevas y demás. Tan sencillo como eso, ¿vale? No tiene más complicación. Luego en cada una, pues es nueva máquina virtual, le dices dónde está la ISO, te lo instala como si estuvieras en local y ya está. La parte de SEN, tres cuartos de lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esta no se baja desde el propio servidor. Aquí te bajas la imagen igual, que también es gratuita, vamos por la versión 5.6, que es la última. A tú estás en el CD, instalas, lo mismo, metes la IP y no tienes que meter nada más. Y te bajas por otro lado el clientito, viene en el CD, si lo metes en un Windows, ¿de acuerdo? Pues solo está soportada en Windows, te dice si la quieres instalar, solo ves la parte de esa aplicación. Instalas la aplicación, te aparece un iconito por ahí, lo arrancas y es lo mismo, ¿no? Tienes aquí una lista de discos de almacenamiento y servidores virtuales, puedes acceder a la consola de cada uno de ellos de manera directa, ¿vale? Y tienes ahí arriba pues para configurar la memoria, las CPUs y esas cosas, ¿vale? Bueno, aquí abajo son las URLs por si alguno hacía alguna foto, pero vamos, si vais a la web de Citrix o de VMware, está ahí todo disponible, los manuales de cómo se instala todo, ¿de acuerdo? Y llegamos, una vez que tenemos todo eso, ¿qué podemos hacer? Con eso ya podemos crear máquinas virtuales, instalarlas y gestionarlas a mano, ¿vale? Entonces, ahora, si queremos juguetear un poco más, vamos a la parte de automatización. La parte de automatización nos da eso. Vamos a suponer que tenemos varios servidores y tenemos un VMware, un SenServer y un Hyper-V de Microsoft, ¿no? Pues necesitamos algo que nos dé una administración unificada. Si no, tendríamos que manejar tres consolas distintas, ver en cuál metemos cada una. Pues ponemos algo por encima que nos unifica esa administración, nos da un repositorio unificado de imágenes, nos dice, él mismo se encarga de ejecutar donde sea la imagen virtual y demás, ¿no? Esa es la parte de gestión unificada. El Service Strategy es el buscar el hueco, ¿de acuerdo? Y el gestionar cuando algo se queda sin recursos para buscarlo en otro sitio. Control de la configuración y control del cambio, lo de siempre. ¿Qué pasa cuando yo modifico una máquina virtual? ¿Voy a tirar todo? No, pues yo siempre voy a poder hacer un rollback, voy a poder experimentar antes de aplicar un cambio en real, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos a este nivel? Pues alternativas así open source que, bueno, son open source, pero luego están aplicadas en productos comerciales, son OpenNebula y Eucalyptus, ¿vale? Dos aproximaciones distintas. OpenNebula es más gestión de infraestructura pura, en el sentido de que el administrador tiene control total de dónde se colocan las cosas, de qué políticas de balanceo y de gestión de usuarios y de permisos se aplican, mientras que en Eucalyptus lo que se delega es el control al usuario final. Es decir, yo como departamento IT tengo toda esta infraestructura, tú como equipo me pides algo, yo hago como una especie de mini cloud dentro y te doy a ti el control de manera que tú lo administres totalmente, ¿vale? De cara a juguetear, si queréis integraros con Amazon, así, ¿no? Porque con esto lo que podríais hacer es, yo tengo una máquina virtual aquí y si tenéis una cuenta de AWS o lo que sea, pues podéis automáticamente volcar el servidor allí, ¿no? Por ejemplo, si queréis experimentar con esas cosillas, OpenNebula. ¿Cuál es el rollo de OpenNebula? Que no tiene interfaz de administración sencilla, por decirlo de alguna manera. No es complicada, pero no es una interfaz web como Eucalyptus, que tiene web, tiene herramientas, tiene plugins para Firefox, ¿no? Sino que, bueno, poco más tosco, ¿no? Es una línea de comandos y sí que hay en marcha una consola web, pero digamos que está un poco verde todavía, ¿vale? Y bueno, ¿cómo funciona esto? Esta es la, digamos, la vista de pájaro de OpenNebula, ¿de acuerdo? Es la gestión de infraestructura que coordina el uso de todos los elementos que tenemos debajo, estos serían los PCs, y considera que cualquier cloud externa es un recurso más donde yo puedo ejecutar máquinas virtuales, ¿vale? Y por arriba, lo mismo, esa cloud que os montéis en casa la podéis ofrecer hacia afuera. En el proyecto OpenNebula podéis engancharos a la cloud que ellos tienen montada allí, de manera que si no tenéis cuenta en Amazon podéis experimentar el hacer una cloud híbrida con el propio, con otro OpenNebula que está en la red, y además podéis engancharos para que la gente que utiliza los recursos de ahí, pues de alguna manera puedan utilizar también los vuestros, ¿no? Si es sin cobrar y sin pagar, ¿vale? ¿Perdonad? Vale. ¿Cómo lo instalamos? Muy rápido. Muy sencillo. En un Ubuntu plano, ¿de acuerdo? OpenNebula. Vale, termino ya. En un Ubuntu plano,
¿de acuerdo? Que tenéis como máquina virtual, tenéis que instalar un frontend. Y luego, donde se ejecutan las máquinas virtuales son nodos. Para instalarlo, con apt-get install OpenNebula en el frontend y OpenNebula Node en los otros. ¿De acuerdo? Ajustáis los passwords de los usuarios y ya estaría. Luego, una vez que tenemos montados los nodos, tenemos que montar las máquinas virtuales. Esto lo paso rápido, ¿vale? Está en el manual de instalación, ¿de acuerdo? Es muy sencillito, veis que son 4 comandos y es un poco configurar permisos de SSH. ¿Qué tengo que hacer para ejecutar una máquina virtual? Defino un template, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a ser todas mis máquinas Windows, ¿no? Esta es la imagen donde está el sistema operativo y demás. Y aquí digo, pues, qué interfaces de red va a tener, qué disco duro, qué va a arrancar, memoria, cuánta CPU va a consumir y demás, ¿no? Y con estos comandos lo añado, digamos, a la parte de gestión de OpenNebula, ¿de acuerdo? Con este comando de ahí abajo, el OneVM, ¿vale? La generación de máquinas virtuales, un poco rollete, ¿de acuerdo? En Ubuntu tenéis el VM Builder, ¿de acuerdo? Pero con las consolas que os he enseñado podéis crearlas también ahí, las imágenes. Siempre hay que tener en cuenta que una imagen para Xen no vale para KVM o para Hyper-V, ¿vale? Con VM Builder se pueden construir distribuciones Linux basadas en Ubuntu, Debian y demás de manera muy sencillita, ¿vale? Además, muy optimizadas porque la base de la que partes ya es una distribución mínima de Linux y está securizada y demás. ¿De acuerdo? Lo mismo, vais a la web de Ubuntu y viene ahí explicado la instalación, y demás. Se puede instalar, yo aquí he puesto Ubuntu, ¿de acuerdo? Porque es lo más rápido, pues se puede instalar en un CentOS o en cualquier otro sistema operativo, ¿de acuerdo? Y luego, esta es la parte de administración, lo que os decía. Lo normal, lo más avanzado es la parte de consola de texto de toda la vida, ¿de acuerdo? Pero ya hay en marcha un proyecto de una consola web, ¿de acuerdo? Pues que, bueno, avanza al ritmo que avanza, porque como es open source y es tema de universidades y demás, no tiene entorno profesional, ¿de acuerdo? Y esto te permite, pues, digamos, gestionar un poco las máquinas virtuales, los nodos que pertenecen y definir las redes virtuales. Es decir, no tienes por qué tener una red plana. Tú puedes hacer una red virtual de 2 nodos solo que no ven al resto de máquinas virtuales que tienes en la infraestructura, ¿vale? Y ahora que tenemos todo esto montado, dices, y para todo esto, vale, mola mucho administrarlo, ¿y para qué me sirve, no? Pues un poco para juguetear, ¿no? Este sería un ejemplo. Estos casos de uso los tenéis en la web de OpenNebula, ¿no? Este es un caso de computación, yo necesito computación pura y dura, necesito un servidor que me dé capacidad de computación, la salgo a EC2. Y este sería un pico de carga de un servidor web. Yo entro a través de un balanceador y ese balanceador llega un momento en que con los 2 servidores que yo tengo en mi infraestructura no es suficiente, levanto un servidor en Amazon y ya ese balanceador balancea sobre los 3, ¿vale? Este podría ser un caso incluso de alta disponibilidad, ¿no? De que se mueran los servidores o lo que sea. Y luego lo que os animo a probar es el Xen Desktop, que es la parte de virtualización del escritorio que habíamos hablado al principio, ¿vale? Que tiene una versión, la 4, la Express Edition, es gratuita, te da para hasta 10 escritorios, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es muy impresionante ver cómo puedes hacer desde un iPad, desde un iPhone, virtualizar. ¿Y por qué esta? ¿Por qué es gratuita? Porque te da hasta 10, porque es el que te da todos los clientes de manera gratuita y porque la experiencia de usuario multimedia y demás está muy lograda, porque uno de los problemas es que para ver una película en HD, por ejemplo, a través de un escritorio que se está ejecutando en otro sitio, necesitas mucho ancho de banda, pero el cliente este lo hace muy bien y funciona bastante bien, ¿no? Entonces, está muy interesante, ¿vale? Y esta es un poco la presentación, que espero que os haya entretenido. No sé si hay ahora un turno de preguntas, si hay tiempo, no sé si hay un micrófono por ahí. Hola, sí. Quería preguntarte principalmente sobre, todo esto es muy bonito y te montas la cloud en casa y luego se supone que lo puedes lanzar contra Amazon, por ejemplo, y tal. Uh-huh. Pero ¿cómo se enfoca el problema de solucionar el tema de las IPs públicas? Es decir, si yo me monto una cloud y quiero tenerla balanceada y quiero que esté en distintos proveedores, ¿cómo soluciono el tema de que cuando un proveedor muere, las IPs públicas se mantengan? Eso es un tema es el caso de recovery as a service, ¿no? Que es la continuidad de negocio. Es decir, vamos a suponer que yo tengo mi servidor web en una cloud o en la mía privada,
me quedo sin internet, tengo un apagón, se me unen todos los servidores, ¿cómo automáticamente eso en una cloud pública levanta y empieza a dar servicio? Digamos que los mecanismos están ahí, ¿de acuerdo? Tú imagínate que ese balanceador que tú tienes ahí, tú dices, no, como recovery as a service, todas tus peticiones tienen que pasar por mi balanceador. Tú, al tener recovery conmigo, yo tengo que tener, digamos, una conexión contigo para tener sincronizadas las máquinas virtuales, porque no tiene sentido que la pública, cuando levante, tenga una imagen del servicio de hace 3 horas o de hace un día, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos requieren, digamos, de una capacidad de conexión, VPNs y demás para securizarlo. Entonces, cualquier tema, pues entra por un balanceador, por ejemplo, y va contra tu cloud privada. Si detecto en cualquier momento que tu cloud me deja de dar servicio, yo automáticamente levanto una máquina virtual ahí que tengo más o menos sincronizada, ¿no? Y empiezo a dar servicio yo. ¿Y qué pasa? No solo es importante ese paso, sino qué pasa cuando tú vuelves a estar activo. Yo tengo que resincronizar todos los cambios que he recogido en tu cloud de nuevo, ¿vale? Entonces, todo eso está contemplado. Es un poco servicio que te da alguien de cloud privada. Lo que te he comentado es una forma de hacerlo, ¿vale? Puede haber muchas, vamos, pero una, la más sencilla, por ejemplo, podría ser esa. Y luego también quería preguntarte sobre qué opinión tienes acerca de otros sistemas de virtualización no completos como OpenVZ, que permiten una densidad de máquinas Linux, solo Linux, yeah, muy superior a KVM o cualquier otra solución. Al final esto es, cada caso, lo mejor es ver qué se necesita, ¿no? Lo que pasa es que vosotros pensad que en un entorno donde se ha desplegado una cloud privada o pública que a priori no sabes qué vas a necesitar, necesitas algo primero que sea lo más homogéneo posible y segundo, muy importante, las herramientas que acompañan y que rodean ese producto. Si aquí Open Nebula solo tiene una consola tal, no sé qué, que no me deja hacer la mitad de las cosas, igual no me interesa. ¿Qué permite Open Nebula? Te permite gestionar infraestructura e hipervisores de distintas tipos, ¿no? Podría tener una serie de servidores con VMware, otras con el que tú comentas y otras con Hyper-V. Por ejemplo, de cara a virtualización de Windows del escritorio, lo óptimo es utilizar el de Microsoft, porque hace una gestión de memoria estupenda, está integrada con el sistema operativo. Entonces, esta capa de automatización es la que te abstrae de esas cosas. Si tú necesitas un entorno que dices, mira, es que para montar esta pila de servidores Linux voy a montar esto que es lo óptimo, ¿no? Pues llegas a Open Nebula, tú vas a trabajar a través de ahí y Open Nebula es la que se va a encargar de instanciar las máquinas y todo eso de manera transparente para ti. Cuando tú instancies un Windows, pues él sabrá que tiene que hacerlo en este otro lado. Todo eso es lo que te da esta capa, que es lo que, digamos, es la inteligencia, ¿no? Y es donde está ahora un poco la guerra de dónde está el valor añadido. Si te fijas, la mayoría de los hipervisores se dan de manera gratuita porque ya realmente no aportan muchas cosas diferenciales. De acuerdo, muchas gracias. Hola. Bueno, mi pregunta es menos técnica, es más orientada a temas de seguridad de los datos privados de los usuarios. Quizás está más relacionada con la primera parte de la charla. Claro, quizá para medianas o pequeñas empresas importa menos, para grandes empresas ya vemos que hay nubes privadas, pero para, no sé, usuarios normales, la gente normal, ¿qué ocurre con sus datos? Al final los van a tener en la nube, así que... Ese es un problema no tanto técnico, sino más de legislación. De hecho, tú dices, es la nube con 2 megacentros de procesamiento que tenga, a lo mejor para toda Europa y otro para toda América, sería suficiente. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a la legislación de España dice, no, tu empresa tiene que tener tus datos. Llegas a Alemania, tiene otra legislación un poco distinta, entonces tienes que empezar a tener como setas más pequeñitas, ¿no? ¿Cuál creo yo que va a ser el escenario un poco más a futuro? Yo creo que al final, para las empresas que tengan que cumplir con una legislación medianamente exigente, lo que tendrán serán los datos dentro de una cloud privada, ¿no? Que puede ser alguna cosa muy grande, o si eres una pyme que tienes muy poquitos datos, pues puede ser algo muy pequeño, o igual no está sujeto a esa restricción legal, ¿no? Y las aplicaciones o la lógica, que realmente es lo que requiere más capacidad de CPU y memoria, esté en la cloud. Por eso es tan importante el escenario de cloud federada o intercloud, ¿no? Porque al final lo que vas a tener son unos servicios corriendo en una cloud pública o en la cloud privada de otro, accediendo a los datos que tienes en la tuya. Entonces es donde entra el tema de identidad federada, a quién dejo acceder, qué puede ver cada una de esas cosas y un poco va a ser el escenario. Vale, gracias. También tenía otra pregunta. Es si en un caso extremo, si pasamos toda la computación a la nube, si ya los usuarios
realmente tiene una caja tonta en su casa que solo se conecta a la nube, nos encontramos que la CPU cuesta dinero, ¿vale? Entonces ahora ya estamos pagando por ejecutar nuestras aplicaciones, cuando ahora lo que pagamos es por nuestra CPU, que puede ser más o menos cara, y la ejecutamos todo el tiempo que queremos. Entonces, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, no sé, con aplicaciones de fuente abierta, un OpenOffice o algo así? Los servidores de cloud servirán, bueno, no sé, lo que les pidan los usuarios o no. Sí es cierto que los puestos cliente van a... Bueno, no sé, cuando quieras intervenir... los puestos de cliente sí que es cierto que los vamos a consolidar más tiempo. Es decir, no vamos a tener que renovarlos cada 4 años. Nos van a dar a lo mejor 10 años, ¿no? Yo no creo que van a ser tan tontos, ¿no? Porque al final tenemos que tener, sobre todo en un entorno empresarial, cierta capacidad para tener soporte offline, ¿de acuerdo? Porque está muy bien cuando tienes conectividad, pero si vas en el tren o lo que sea y estás sin conectividad, es tiempo que no puedes trabajar, y en un entorno empresarial eso yo creo que no se puede soportar, ¿no? Porque son pérdidas. Entonces, yo creo que aplicaciones de fuente abierta, Oracle, por ejemplo, estaba pensando y está dando una vuelta a ofrecer OpenOffice en modo SaaS. Es decir, tú te conectas a un sitio y puedes utilizar el OpenOffice. ¿En qué manera? Pues puede ser o de manera gratuita o pagando por tiempo de uso, ¿no? O una cabina, ¿no? Tanto tiempo lo uso, tanto me cuesta, ¿no? El modelo de negocio no sé cómo lo definirán, ¿no? Yo creo que el problema con el open source y estas cosas no está tanto en cómo se va a consumir, sino en que en el momento en que tú empiezas a dar software as a service por coste pequeño, ¿de acuerdo? La mayoría del open source que hay ahora es para un solo cliente. Entonces, habría que modificar todo ese software para que soportara varios clientes, ¿no? Es un poco el concepto de multi-tenant o no. Que es, yo puedo tener muchas instancias de algo muy pequeñito, una instancia para cada cliente o una misma instancia que da soporte a muchos clientes a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el problema va a estar en ese paso, que ahora hay muy pocas aplicaciones open source que soporten realmente muchos clientes simultáneamente. Y la comunidad no sé si estará dispuesta a hacer ese esfuerzo para que no vas a tener donde servirlo de manera gratuita. Entonces, yo creo que va a estar un poco ahí más la crítica. Solo por contexto desde aquí para que me oigan los demás. A ver, efectivamente no te pueden cobrar por una aplicación que es gratis. Si tienes el OpenOffice, el plan Cloud Computing, lo que te van a cobrar es por el uso de sus máquinas. Realmente lo que te tienes que olvidar y lo que ya te tienes que abaratar es que ya no tienes que comprarte tu PC, y que el día que se te rompa tu PC vas a tener OpenOffice en otro sitio. Eso es lo que ahora sí vas a pagar, ¿vale? Es la diferencia. Realmente el OpenOffice yo entiendo, pero eso está todavía por definir, que va a costar... muchísimo menos que cualquier aplicación que además haya sido bajo demanda de cloud computing, con parametrización para cloud computing, con alguna modificación que encima los usuarios quieran, etcétera, etcétera, ¿vale? Realmente lo que sí que te vas a abaratar es en la aplicación, igual que antes, costará muchísimo menos, pero es que te vas a beneficiar de que siempre, jamás por los jamases, vas a tener tu cloud computing, o sea, tu open office en cloud computing siempre funcionando, y nunca te va a fallar el PC, y nunca, y si te falla lo mismo, ese es el truco. Hola, buenos días. ¿Con qué bases de datos trabajáis? ¿Con qué bases de datos trabajáis? ¿Perdona? ¿Con qué bases de datos trabajáis vosotros? Trabajamos con, yo creo que con todas las bases de datos posibles. Trabajamos con Oracle, con MySQL, con Postgres, configuraciones normales, configuraciones de clúster. Digamos que contemplamos toda esa oferta. No sé si te refieres a eso. Sí, pero ¿no habéis trabajado con bases de datos no SQL, cuya escalabilidad es horizontal? Sí, también hay un área de trabajo en I+D que está en el tema de ese tipo de bases de datos no SQL, ¿de acuerdo? Y bueno, es un trabajo que está todavía en desarrollo, ¿vale? Porque es algo que es de aplicabilidad a ciertos entornos, y que es cierto que tiene unas capacidades computacionales altas, ¿de acuerdo? Y bueno, se está experimentando con ellas, pero bueno, a día de hoy yo creo que la gente todavía se fía más de la solución de Oracle para data mining que de estas cosas, ¿no? Yo creo que le falta un poco de rodaje, pero terminará llegando. Entonces, bueno, para cualquier caso, es lo que comentaba, tú tampoco vas a poder escalar hasta el infinito, porque luego vas a tener limitaciones, entonces vas a tener que, digamos,
tener balanceo entre servidores de bases de datos no SQL, ¿no? No, no puedes tener ahí 50 CPUs o 60, ¿no? Vas a tener que tener varios servidores, al final en modo clúster, entre comillas, ¿no? O trabajando de manera coordinada para hacer todo ese procesamiento. Claro, bueno, te lo comentaba porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Amazon con Dynamo o de Google con el Bigtable, cuyos datos, pues bueno, están en bases de datos no SQL, pues como muchas implementaciones de código abierto, como, sí, bueno, como CouchDB o muchas otras. Y claro, lo que es la escalabilidad de estas es bestial, yeah, en cuanto a rendimiento. Sí, sí, vamos, es algo que está. Darte otro indicio. Me da la impresión de que tu preocupación es la replicación. Estamos hablando de replicación, estabilidad y consistencia. Evidente, es la última pregunta, creo. Nos están diciendo que cortemos. A ver, lo que es la replicación de datos, propiamente dicho, estamos viéndolo en un nivel equivocado. O sea, ya no es de base de datos, olvidaros. Cuando yo escribo, me parece que lo he comentado antes por ahí, cuando yo escribo un dato en un disco, ese dato en ese disco se me está replicando a nivel binario, si me apuras, de clúster, de lo que es la zona del sector físico del disco en otro sitio. Lo que tenga por encima me da lo mismo. Entonces, ahí la replicación a nivel de base de datos me la estoy abstrayendo y me la estoy comiendo bastante y me la estoy liberando, ¿vale? En cuanto a si yo lo que quiero es replicación más alto nivel en base de datos relacionales, SQLs, evidentemente tengo bastante más sencillez de hacerlo si no es relacional y si no es SQL. Evidentemente hay más, pero hay muchas más opciones. Pero lo que quiero decirte es que la rayadura del cloud computing no la empecemos a ver como sistemas de los de antes, ¿vale? Si yo realmente estoy replicando a un nivel tan bajo como que lo de la IP de antes que me comentabas, efectivamente él te ha comentado una forma de hacerlo, hay N. O sea, si tú todo lo que tienes en la cloud computing la tienes con IPs no reales y por fuera te la gestiona la propia nube para que salgas con la que salgas y nadie se entere, no tienes problemas con IPs reales, nunca. Y en base de datos igual, si realmente yo me estoy replicando cada carácter de texto que estoy escribiendo en un disco en otro, pero no como carácter de texto, sino como información binaria, lo que tenga por encima me abstraigo totalmente de ello y me libero de una manera bestial. De hecho, por ejemplo, el famoso Oracle Rack ya no tendría sentido. Tengo 7 oracles distintos, una instancia en 7 sitios distintos. ¿Me explico? Y luego por debajo me lo estoy replicando instantáneamente. De hecho, tengo, pues bueno, pues sabéis que hay software, y ya no digo software, ya estaríamos hablando de lo que son los propios sistemas Symmetrix de lo que son las SANES, las SAN, de tal manera que yo tengo replicación instantánea en un sitio. Cuando escribo en local, no dejo ese dato como válido hasta que me devuelven todas las replicaciones el dato, como diciendo, ya he escrito este dato en el resto de los sitios, ahora te lo doy como válido. Eso me asegura todas las comunicaciones y todos los datos. ¿Okay? La idea es empezar a pensar desde un nivel bastante más bajo, ¿no? Entonces ya no empezamos a decir, oye, ¿cómo replico este dato? ¿Cómo tengo coherencia de dato dentro de una aplicación o dentro de una base de datos? No, lo tengo más abajo. Ok. Creo que ya no hay más preguntas, ¿no? No, ya no hay tiempo. En cualquier caso, ahí tenéis mi correo, no sé si se ve bien. Si alguno se ha quedado con alguna duda, pues, o sea, no tengáis ningún problema en mandarme lo que sea y yo trato de responderos o de enviaros cualquier cosa que os pueda interesar.